A la hora de ir caminando, nos hemos dado cuenta de que hay bastantes juegos, tanto inflables como también, por ejemplo, juegos como subida y de bajada. En realidad está muy bonito. A mí sí, hasta ahorita me gustó el parque porque siento que es un parque muy completo. Ya hemos preguntado, amigos, y el paseo son cuatro vueltas, ¿no? Son cuatro vueltas, 10 soles. Pueden entrar hasta dos personas. Tengo miedo. No, sí, no. Hay un mini zoológico aquí dentro del parque. Bienvenidos amigos a un video nuevo aquí en nuestro canal. Hoy nos encontramos en Comas, aquí en el Parque Zonal Sinchi Roca. Venir amigos ha sido un poco sencillo porque es en toda la avenida universitaria. Ahora, los costos de entrada sí tiene, nos sorprendió porque no sabíamos eso. Cobran 4 soles los adultos y 1 sol los niños, pero también te cobran el estacionamiento. Tiene una tarifa plana de 15 soles. Si tú te quieres quedar 1, 2, 3 horas, no se puede. Sí o sí tienes que pagar los 15 soles, que es una tarifa plana. O sea que si yo me quedo una hora... Y igual paga los 15, exacto. Ah, okay. Entonces en total hemos pagado nosotros 23. 23 soles. La tarifa plana del estacionamiento más los 8 soles, que somos 2 adultos, para venir a este parque. Ahora, venir no fue tan difícil porque nosotros vivimos aquí en San Martín de Porres. Está literalmente cerca por toda la avenida universitaria. 20 minutos, 20. Y hemos llegado realmente fácil. Hemos investigado que este parque tiene una gran variedad de atractivos, como por ejemplo paseo a caballo, hay una laguna también artificial, hay también por ejemplo juegos, hay hasta piscinas, así que vamos a investigar y vamos a ver si es que vale la pena pagar los 4 soles que hemos pagado nosotros. 23. Más el estacionamiento. Más el estacionamiento, sí. Aparentemente desde la entrada se ve calmado, no se ve con mucha gente. Y eso que es domingo, porque domingo normalmente las personas suelen ir a los parques a divertirse. Pero ahora, sí, para que haya paseo a caballo quiere decir que el parque es sumamente grande. Entonces, como te digo, en la entrada está un poco calmado, no hay mucha gente, no hay mucho alboroto. Sí, está todo vacío. Pero hay que explorarlo para ver qué tal es por dentro. Exacto. Vamos a ver y vamos a explorar ese parque a ver si es que realmente, como les digo, vale la pena pagar esos 4 soles de entrada. A la hora que hemos llegado y hemos caminado hacia la esquinita de la entrada, hemos podido ver una tienda, allá también hay otra, y hemos decidido comprarnos un helado y una gaseosa por el horrible sol que ha salido. Así que si vienen, tienen esta opción, comprar aquí adentro. Sí, hay varios kiosquitos. Es más, ni bien ingresas, como dicen, ¿no? Ni bien ingresan, ya hay kioscos. Claramente que está un poquito más. Sí, un poquito más elevado. Un sol más, 2 soles más. 4 soles la gaseosa. 5 soles un helado. Así que vengan con plata. Exacto, porque aunque sea yape. Sí, también. Así que pueden también pagar con yape. Caminando por el parque hemos podido ver que hay una familia celebrando el cumpleaños de su hijito y es muy bonito porque el parque es libre, así que puedes traer aquí tus cositas para poder hacerle un cumpleaños a tu hijito, hijita, hasta un perrito creo. Y también hay una zona de juegos, como pueden ver ahí. Estamos buscando amigos un tachito porque quiero botar mi basura, pero no hay. Ya hemos pasado creo que como 3 rectas así, por 3 caminos diferentes y no hay tachos de basura. O sea, sí debe haber, pero no son muchos. Sí, eso estamos buscando, pero ahorita no hay ninguno. A la hora de ir caminando, nos hemos dado cuenta que hay bastantes juegos, tanto inflables como también, por ejemplo, juegos como subida y de bajada. En realidad está muy bonito. A mí sí, hasta ahorita me gustó el parque porque siento que es un parque muy completo. Y hay una zona de comidas. Sí, hay restaurantes. No hemos visto los precios, pero si es que quieren comer aquí, ya saben que hay un restaurante. Exacto. Ahora, al inicio, solamente en la entrada hay bastantes cosas. Y eso que ni siquiera vamos en la cuarta parte. Sí, solamente hemos visto la zona de juegos y la zona de comida, nada más. Hay como 3, 4 juegos inflables. Creo que este parque debería llamar.
llamarse el Parque de los Juegos Inflables. Hay un montón, demasiado. Sí. Demasiado. Creo que hay más de 4, ¿ah? ¿Eh? Hay más de 4. Es más, mira, allá también hay. No hemos enfocado eso. ¿Ves? Hay un montón. Hay bastante, bastante juegos. Mira, hay cuatrimotos. Cuatrimotos. Ah, ¿sí, no? Sí. Ya hemos preguntado, amigos, y el paseo son 4 vueltas, ¿no? Son 4 vueltas y eso, pueden entrar hasta 2 personas. Así que ya saben, si quieren entrar, está a ese precio. Seguimos caminando y explorando este gran parque, amigos, y no puedan creerlo. Otro juego inflable gigantesco. Yo creo que ese es el parque de los juegos inflables, sí, definitivamente. Como dije, ¿ves? Hay un montón, en la entrada hay bastante. Y este de aquí, justamente el que está ahí a... en la parte de atrás, es el más grande, creo. Sí, es el más grande que hemos visto. Sí, y es grandísimo, como castillo es, ¿no? Sí, como es castillo. Como un castillo gigantesco. Seguimos caminando porque ese parque es inmenso y he visto que hay una cancha de vóley allá, mira. Enfoca. Ah, sí, para allá, ¿no? Exacto. Y creo que allá hay una cancha de fútbol. Me imagino que se pueden alquilar para que puedas venir aquí con tu familia. No, si está libre, sí. Si está libre, te metes. No creo. Hay que igual averiguar si es que cobran o no, porque me parece muy raro que no lo alquilen. ¿Sabes lo que me he dado cuenta, amor? De que parece que está dividido por partes. ¿A qué me refiero? De que... hay unas zonas específicas de puros juegos inflables y hay unas zonas específicas de puras canchas de fútbol. De vóley. De sí. O de básquet. Por ejemplo, no dejamos de ver puras canchas de hacer deporte. Pero yo creo que deberían de poner como alguna señalización porque nos hemos perdido. Ah, sí. No sabemos ya dónde ir porque hay puras canchas y solamente estamos siguiendo los caminitos. Debería de haber, creo que, señalización para saber a dónde estamos yendo y a dónde queremos ir. Pero ya sabemos también el motivo del por qué hemos visto bastantes juegos inflables en la entrada. Y es porque esa es una zona específica... para los juegos inflables, exacto. Para los juegos de los niños. Y ahorita, por ejemplo, no estamos dejando de ver puras canchas de fútbol. Hay y de vóley. Y de vóley, de fútbol y de vóley. Hay demasiadas canchas. Hay más... ¿cuándo? A ver. Más o menos hay unas 10 canchas, ¿hasta más? Hasta creo que un poquito más. Sí, ahí está más. Mira, hasta allá... ¡ay, de tenis! De tenis, todo. Nos acabamos de encontrar con Mario, amigos. Yo creo que la película no fue suficiente entrada, así que ha decidido salir a las calles a recuperar todo el tiempo invertido. Así que vamos a ver cómo nos cobra por una foto. Vamos a ver si cobra o no. Sí. Encontrado con este anuncio y dice mini zoológico. Hay un mini zoológico aquí dentro del parque. Me siento emocionada porque me gustan los animales, así que vamos a ir a ese mini zoológico. Algo también que hemos visto es una laguna, así que vamos a buscar esa laguna. Venimos caminando aproximadamente como ya media hora, 40 minutos, sí. Y estamos un poquito cansados, pero igual no paramos. Vamos a seguir buscando esa laguna y el mini zoológico que dice aquí. También hay piscina, no puede ser. No, no sabía. A la próxima ya traemos nuestra ropa de baño. Pero vamos a buscar. Hemos llegado a la zona de piscinas, pero nos acaban de decir de que está totalmente cerrado porque está en mantenimiento. La entrada está a 4 soles, son 3 diferentes piscinas de diferentes niveles, así que... si en un futuro quisieran venir y meterse a la piscina, ya saben que está 4 soles. Ahora, hemos visto que hay mini zoológico y la laguna. Y los caballos, también hay paseo de caballos, así que vamos en busca de ellos. Nos faltan esos 3 porque hemos visto canchas, hemos visto juegos, zona de comida. Así que nos faltan, las piscinas también y nos faltan ver esos. Yo no creía que era tan grande este parque, hasta nos ha cansado caminar y estamos sudando por el sol. Pero está muy bonito. Me gusta bastante, creo que 4 soles está muy bien pagado. Porque atiende desde las 6:45 de la mañana y cierra a las 6 de la noche. Amigos, una triste noticia. Estaba esperando tanto ese momento del mini zoológico para que esté totalmente cerrado. No hayan abierto el día de hoy, pero las cosas pasan. Sí, y
Sí, lo malo, amigos, es que no hay tantas señalizaciones en este parque. Es muy grande, así que es indispensable que tenga señalizaciones donde está cada cosa para que una persona se vaya como que guiando, ¿no? Allá, tengo que ir acá, acá. En cambio, acá no hay. Tú caminas a la deriva. Y es algo que debían de mejorar aquí. Ahora, sí hay, pero uno, dos para todo el parque. Exacto. Y no te dice exactamente, por ejemplo, ya tienes que ir para aquí, no. Y los caminos son así, uno para allá, uno para allá, y uno para allá, sí. Y así, y así. Parece un laberinto. Ya que no es el mini zoológico, amigos, vamos a ir a buscar lo que nos queda, que es la laguna y el paseo a caballo. Vamos a ver qué tan bonito es esta laguna, qué se puede hacer ahí, y si es posible nos montamos en los caballos. Así que vamos. Ya llegamos. Por fin. No sé dónde está la laguna, pero por fin vemos la luz y están los caballos después de tanta caminata. Amigos, estoy sorprendida porque hemos encontrado muchos animales. Es un mini zoológico. Pero nos acaban de decir que es cerrado, no entiendo. Vamos a ver igual. Ay, pero son bien flaquitos. Parece que no comieron, ¿no? Sí. No sé cómo llamar a los patos. Son unos patotes. ¿Sí? Son gigantescos, mira. Parecen cisnes. Estos patos están más alimentados que los... Sí. ¿Dónde se consigue comida? Mira, hay esa tortuga. Se nota aburrido de la vida. Al menos pónganle, no sé, un amiguito. Hemos preguntado y el paseo a caballo está a 5 soles, así que vamos a pagarlo y vamos a subirnos. Vamos a vivir la experiencia. Ay, me da miedo. A ver. Tengo miedo. No hiciste ahí, sí, ¿no? Sí, lo posible. Experiencia nueva. ¿Hubo foto? Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué? Se mueve así, anda. Amigos, hemos llegado a la zona de las lagunas y como podemos ver hay botes a pedales. No nos vamos a subir porque no sé si se acuerdan en el video de las piscinas naturales. Ya nos hemos subido a un botecito de pedales, así que ya tenemos esa experiencia. Pero si ustedes aún no lo hacen y quieren hacerlo, pueden venir aquí al Parque Sinchirroca. Hemos llegado al final de este video, amigos, aquí en el Parque Zonal Sinchirroca. En conclusión, amigos, yo quiero decir que es un parque que me ha gustado un montón. Hay bastantes atractivos como juegos, canchita de tenis, canchita de vóley, de básquet, de fútbol. También, por ejemplo, hay parrillas, paseos a caballos, el mini zoológico, entre otras cosas más. Es muy completo. Me parece muy justo la entrada de 4 soles, ya que esos 4 soles me imagino que sirve para poder alimentar a los animalitos, a también pagarle al personal extra, tal vez que contraten aquí. La verdad es que muy bien pagado.
Ahora, ¿existen ciertas recomendaciones o acotaciones que podríamos hacer, como por ejemplo la señalización? Exacto, sí, definitivamente necesitan más señalización, ya que uno se pierde aquí dentro del parque porque es gigantesco, es muy muy grande. Y hay que tener en cuenta que, como se habrán percatado, nos hemos topado con cosas que están restringidas, como por ejemplo la piscina, que no está funcionando. Sí, nos gustaría haber visto de que la piscina sí está funcionando, por ejemplo, y lo que estaba cerrado, nos hemos dado cuenta que no es el mini zoológico, es un vivero. Son cositas tal vez de que tienen que mejorar este parque, pero yo sí le doy un 8 de 10 porque sí me gustó un montón, sobre todo el paseo a caballo, el mini zoológico, aunque creo que el mini zoológico también le falta como que un poquito más de cuidado, porque los animalitos algunos están muy... Son un poquito flaquitos, necesitan más papa al caldo, pero en general todo bien. Si quieres pasar un día familiar aquí, puedes venir desde las 6 y 45 de la mañana hasta las 6 de la noche, de lunes a domingo. Créeme que te vas a encontrar con muchas cosas y te va a encantar. Cuéntanos si es que alguna vez tú has venido a este parque y tal vez si es que has gozado de alguna de las actividades que hay aquí. Recuerda darle like si te gusta el video, suscribirte, que lo puedes hacer aquí abajito, y como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, que es Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Bye.